No. ¿Qué quieres, la cámara? ¿Sí? Ay, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué os va a comer? ¿Qué os va a comer? Este no es para jugar, ¿eh? No, mami, no. Mira, esto es para jugar. Pam, 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 pam. Toma. Mira. Vale. Enséñale a los chicos cómo juegas tú con el globito. ¿No? Bueno, buenos días. Estoy súper cansada hoy. Anoche he pasado una noche fatal. Y es que Leo ha salido anoche con los chicos y me he quedado sola en casa. Y qué mal lo he pasado. Dije, nunca más me voy a quedar sola en casa. Y mira que lo he dicho como 4 veces, creo, desde que nos conocemos, que ha salido solo en 6 años. ¿Qué pasa, mamá? Y al principio todo bien, porque como se fue muy tempranito, se fue a las 8 de la tarde, porque se fue a cenar con los chicos y eso. Iba a salir yo también, para eso me había rizado el pelo anoche. ¿Qué pasa? Que cuando llegó de trabajar dijo, uff, es que no van a venir chicas. Y dije, vale, me quedo en casa. Que bueno, que lo mismo podía haber ido a cenar por lo menos con ellos, pero que no quise salir. En fin. Y lo pasé fatal anoche. Y sí, tengo miedo de estar sola en casa. Siempre he tenido miedo de estar sola en casa, en cualquier casa. Da igual que sea la de mi madre, la de mi hermana, mía. En cualquier casa, es que no puedo estar por la noche, no puedo estar sola en casa. O sea, tengo horror a la oscuridad, a no oír nada. O sea, prefiero oír súper mucho ruido, vecinos, fiestas al lado mío, cualquier cosa, que no oír nada, porque luego empiezo a oír los ruidos de la casa y empiezo con, uy, se ha oído la escalera, uy, que se ha oído la puerta, uy, y además me asusta Bubu horriblemente, porque de repente está sentada en la cama y levanta la cabeza y mira la puerta y digo, ostras, porque claro, la perra reacciona así muy pocas veces y es cuando oye algo. Y me asusta un montón, me asusta mucho. Y eso que he dejado las luces puestas en toda la casa, las luces fuera del patio, en la calle. No puedo. Y mira, se fue a las 8 Leo y aguanté hasta las 11 y media. Y a las 11 y media le escribí y le dije, no puedo, que no puedo, no puedo, otra vez no puedo. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso me pasa... desde que subo a la habitación, porque si estoy aquí en el salón, le tengo miedo a lo de arriba. Si subo, tengo miedo a lo de abajo. Entonces ya una vez que he subido, ya no bajo. Y así estoy chalada, es que no puedo. Lo he intentado. Y mira que paso menos miedo desde que tengo a Marco. No sé, como que hay alguien en casa conmigo. Ay, fatal, chicos. Hemos pasado fatal.
Pero por lo menos Marco se ha portado genial, o sea, genial. Porque hasta las 5 de la mañana no se ha despertado. Y se despertó a las 5 de la mañana cuando vino Leo, que llegó a las 5 por ahí. Y supongo que por el ruido un poquito, porque el búho ha ladrado y esas cosas. Y como que no se quería volver a dormir, así que le tuve que dar un biberón, pero luego se ha dormido solito. ¿Verdad, cosito? Mi amor. Y nada, luego se ha vuelto a dormir y ha dormido hasta las 9, que para mí, fantástico. O sea, si se porta así, se porta genial. Y nada, me he vestido porque, bueno, quiero vestir al niño, estoy esperando que haga popó, que le acabo de dar el biberón, a ver si lo hace para cambiarle. Y tengo aquí la ropa puesta para él, que le voy a vestir y creo que voy a salir a comprar café para Leo, que no tiene y yo no tomo, desde que no fumo, que por cierto, era muy fumador antes. Voy a comprar café para Leo, que no tiene. Lo mismo voy a comprar unos limones también para hacerle una limonada. Que a ver qué tal se despierta el chico, ¿verdad? Que no sabemos qué ha hecho papá anoche. Sí. ¡Ah! ¡Violento! ¡Qué bebé violento! ¡Ay, que me lo como yo! ¡Mira, mira, mira qué guapo que va mi chico! ¡Qué guapo que va mi chico! ¡Sí! ¡Va muy guapo mi chiquitino! ¡Venga, vamos! ¡Se ha caído el bebé mono! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cucú! ¡Pau! ¡Cucú, Pau! Mira que se ha despertado. Con mis amigos, los cubos. ¡Marco! ¡Chiqui! ¿A qué has venido toda la cocina? Al cuenco de Bubu. Dos perritos. Venga, dos perritos, venga. ¡No! ¿Quieres comer, hijo? Venga, para allá. Así. ¡Corre, corre! ¡La de llevar! ¡Corre, culete, gordo, corre! Papá, voy a dar la vuelta y me voy a ir a la cocina otra vez. Claro. Intenta reír rápido, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? No, ahora sí que te vas a dar con la cabeza. No, no se ha dado aún. ¿Qué pasa? Estás cansado. Sí, ya no puede más. Se arrastra. ¿Ha visto que resbala bien? ¡Marco! Cuando entra ya en el territorio de la cocina y empieza... Se emociona. ¿Dónde vas, Baba? Oye, Bobo, esto no. Baba, ¿dónde vas? ¿Ya lo he cogido? Lo voy a enterar. Muy mal, nena. Dame que lo voy a lavar. Esto no es tuyo, esto es de Marco, ¿vale? A ti también te he comprado juguete nuevo. ¿Vale? Lo tienes ahí. Mira. Hola. Puto graso. Marco, mami, ¿cómo puedes estar tan bloqueado? Hola. Nada, ninguna reacción. Es fan de los dibujos. ¿Marco? Y no me molestes, papá. Uy, que ha empezado otra. Uy, uy.
Uy, que ha empezado otra. Y si la vio, y si morito. Los dibujos, sí, los dibujos, ¿dónde están los dibujos? Pero Marco. Dios, qué niño, por favor. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dibujos? Quita el móvil, mamá, que no veo. Uy, sí, mira cómo va este ya, mi chico. Ay, qué sueño. Moncito lindo. Pochita guapa. Ay, madre. Ay, yo quiero un poco de chocolate. ¿Del Joy? Del Joy. Sí, bravo. No. Es azúcar y además que le gusta mucho el Chupa Chups. No se puede. Y no, y yo cuando me lo como ahora sí se lo das a él. No. Venga, quítaselo, papá. Quítaselo. Pero no. A mí me tocan estas cosas siempre. ¿Cómo también se ponía con el culo en mi cara? ¡Au! Mi pelo. Mira, mira, mírale. Pero bueno. Tráele la otra gordica de otra nueva. Que le gusta chuparla. Pobrecito. Ay, mi niño. Si pruebas esto ya no vas a querer nada más en la vida. ¿Qué dice papá? Y miente, papá. Miente, papá. Qué diferencia, ¿eh? Uh-huh. Pero eso es porque se le ha metido esto para adentro. Cara, mamá de hermosa. Cosita guapa. Mofletico, mío. Muy bien. Muy bien. ¿Puedes pasar de tantos juguetes, Bubu? Pobrecito. Estamos rotos. ¿Me da Ibescu? Uh-huh. Quiero dormir. Son las... pues son las 10 menos 20, ¿eh? Uh-huh. ¿Ya podríamos bañar al bebé? Pues sí. ¿Tienes sueño, Marco? Da igual si tiene sueño. Se va a dormir. ¿Verdad, Marco? Sí, mamá, sí, mamá. Hombre, es tarde. No. Normalmente lo hacíamos a las 9:30. Bueno, pues vamos a bañar al bebé. Y ponemos una peli. Vamos, me iría a dormir, pero... como si mañana es domingo, como que... No sé. Voy a tirar un poco del cuerpo. Sí. Mola, ¿eh? ¿Sí? No, eso no, la oreja. Por ahí, por el margen. Fuchi, fuchi. Venga. Venga, Marco, que me vas a destrozar el chocolate, hijo.
Carlos. Pero qué desgracia. Pero malcriado. Qué desgracia. Qué pucheros, por favor. Habrá que educar esas cosas, ¿eh, Marco? Se le pasa rápido, ¿eh? Pero sí. No es normal que reaccione así. ¿Te acordaste otra vez? Eso, tírate del pelo un poquito. Tírate un poquito del pelo. De las orejas. Se enfada o no le gusta algo, se tira del pelo y de las orejas. ¿Qué significa eso? Mamica. No, mamá. Tienes sueño, Gorti. Venga. Venga, vamos a bañarnos. Ay, 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 mi cosita. Mira, con un poco. Venga. Ay, vámonos. A desnudarnos. A desnudarnos para el baño. Vamos a ponerse en marcha. Qué gusto poder quitar estas canciones. Estoy de estas canciones que ya no las aguanto. Ni las canciones de los juguetes, porque todos tienen canciones. Uy, vamos a poner la calle un poco. Qué fresquete que hace aquí. La bañera. Vamos a buscar la cama, el body. A ver, Bulu. De tirantes, pijamita, está. Y Bubu sigue jugando. Uy. A ver qué hace papá. Ay, mi nene, pobrecito mi gordito. Ay, estas piernas, no me verás como. Y mi pipica, ay, mi nena. Uy, ¿quién está aquí? Uy. No me vas a confundir. Ya te veía venir, ya te veía venir. Lo sabía, te lo juro que lo sabía. Venga. ¿Cómo te conozco, eh? ¿Cómo te conozco? Te conozco. Uy. Bueno. Uy, ganas, mami. Me he sentado en tu cola. Una. No, pero mami, no. Mami, no. Dos. Tres. No, ahí no. Bájate. Venga. Y a ver qué tal el agua. Perfecto. Bueno, vamos a bañar al pequeñajo y nos vamos.
a despedir del vídeo. Ah, pero bueno, esconde ese pito, esconde ese pito, ese pito, ese pito, ese pito. Uy. Tortita. Magui. Uy, se te ve el culo. Se te ve el culo. Sí, sí. Aquí bibica, ¿verdad? Con la pelota. Venga, suelta. Hola. Uy. Te parece un borracho. Marco. Chiqui. Uy, soy el borracho. Cucú. Wow. Cucú. Marco. Está fascinado con el grifo, con la ducha y venga para abajo, ¿por qué es eso levantarse? No, él no se quiere bañar, él quiere jugar. Ay, qué bonito esas botellas. Uy, uy, uy. Madre que lo parezca. Marco, mira. Bueno, chicos, ya os dejamos. Que mi bebé se va a dormir. Como le relaja cuando canta Leo el piano. Pero le relaja de verdad. Que cuando estaba embarazada le cantaba un montón. Bueno. La cosa lo tendremos y cuando ya no lo quiere ya echar, se derrama todo en la cara.